Saludos YouTube, bienvenido al canal, espero que estén bien, espero que la pasen brutal. Nada, quiero enseñarte este video, la cual instalé estos Innenfelder de la marca Artec. Estos Innenfelder están hechos a la medida para las personas que tienen Falcon Chucks, así como los míos. Este video se me hizo un poco difícil, ya que fue un poquito challenging, muy trabajoso para mí. Hubo partes que se me quedó... Hubo parte la cual por poco mejor me doy por vencido y no quería grabarle más a ustedes. Pero por el compromiso de grabarle a ustedes, hay muchas personas que les gustan estos tipos de videos de instalación, pues se los quise traer. Y la instalación para mí fue hace varios días atrás. Lo que pasa, gente, que como estaba trabajando, pues no he tenido tiempo en subirles el video. En la instalación también hay que hacer algunos rotos. Uno, dos, tres. Ustedes van a ver el video. Un poquito trabajoso. De verdad que para mí hay personas que me dicen a mí: Vicente, pero ¿por qué no le llevo el carro mecánico? No, porque lo quiero hacer yo. Yo mismo me quiero dar el reto a aprender a hacer las cosas en mi vehículo. Y a la misma vez, para las personas que quieran ordenar esto, yo no estoy patrocinado por ellos. Esto yo lo estoy haciendo para aquellas personas que se compren esto en un futuro. Tengan una idea de cómo hacerlo. Para mí, estos Innenfelder de marca Artec Industry son los mejores que hay en el mercado. Yo me puse a buscar y buscando y buscando. Estos Fender, le quiero dar las gracias. Fueron patrocinados por mi esposa, que a este momento están... la que está grabando, así que gracias, mi amor, por elegir en Fender. Así que nada, vamos al video y espero que te lo disfrutes. Y lo primero que vamos a hacer, gente, es pasarle un pressure wash, lavarlo antes de nuestra montura. Es bien importante lavarlo, aunque ya está bastante limpiecita, pero vamos a pasarle de nuevo. Así que vamos allá. Eso es en ambos lados. Ok, bueno, y lo primerito que vamos a hacer antes de comenzar nuestra instalación, vamos a remover nuestra llanta, nuestra goma, para tener un poco de más accesibilidad a nuestro fender, a nuestra área de trabajo. Ok, en mi caso, yo no tengo el fender de factoría, ni el inner fender de factoría, así que no los tengo que quitar. Pero... cuando usted quita, si usted tiene un Jeep de factoría totalmente stock, usted tiene que remover los fender y el inner fender de factoría. En mi caso, pues, no lo tengo que hacer. Ahora vamos a quitar esta llanta. Otra de las cosas que tengo que hacer es mover este fender. Así que vamos allá. Y ya que tenemos todo removido, gente, yo cuando le quité los fender y el inner fender de factoría,
Esta pieza nunca se la quité. Esta pieza que está aquí es una pieza plástica y hay que removerla. Así que vamos allá. Ok, lo primerito que vamos a hacer ahora es vamos a sacar este cable de aquí. ¿Ves? Este que está aquí. Este, ya mismo te digo si hay que sacarlo o no. Pero vamos a sacar este que está aquí. Que esto es de la luz y toda esa cosa, ¿ves? Así que vamos a sacar este que está aquí. Y vamos a proceder a instalar nuestro primer fender. Que están ahí, ahora vamos a conectarle nuestra bandera. Ay, caramba. Yo le quise dar una explicación de cómo hacer este trabajo, pero se me hizo muy difícil. Fue tanta la frustración que me enojé tanto que quise pararle. En un momento quise pararle de grabar, de verdad que sí. Y me frustré la primera vez que me pasa, no sé si me sobrecargué. Pero le pido disculpas, yo traté de hacer lo mejor. Acuérdense que yo no soy mecánico, yo siempre lo digo en mi video, que yo no me hago responsable de cualquier daño que le pase a su vehículo. Y esto yo nada más lo hago para que usted tenga una idea en su casa. Y también a la misma vez usted se entretenga en su casa. Pero nada, gente. Traté lo mejor de mí. Pero lo hice. Sigan viendo el video. Voy a meter el tornillo primero por aquí. Y por detrás, gente. Por detrás que vamos a meter nuestra arandela y nuestra tuerca. En medio, medio truquero. Ay, y es que creo que por arriba es mejor. Pues obviamente ustedes no van a ver porque la cámara no va para allá atrás. Vamos a apretarla un poquito. Ok, gente, una pequeñita explicación. Ya que no te voy a explicar cómo hacerlo y
lo expliqué al principio del video. Ok. Aquí veo que vieron que pusieron estos tornillos, ¿ves? Estos tornillos. By the way, están bien bonitos. Están bien bonitos. Y aquí no tienen tornillos, ¿ves? Yo lo que voy a hacer ahora es que voy a marcar con un Sharpie, ¿ves? Por eso es que yo no lo apreté duro. Yo lo presenté. Voy a marcar ahora con un Sharpie y hacer unos agujeros. Esta parte no te quiero explicar cómo hacerla porque tengo miedo que algo le pase a tu vehículo. Yo no soy mecánico. Yo siempre lo digo en mis videos que yo no me hago responsable de cualquier cosa que pase a su vehículo. Y por eso, pues, nada más quiero más que enseñarte por encima. ¿Ves? Y todos mis videos son así. Todos mis videos son así. Así que vamos, es para que veas cómo yo lo estoy haciendo. Por eso es que me estoy quedando un poquito callado en el video, porque de verdad que esto para mí es bien tedioso. Marcador. Estaba buscando un Sharpie, pero no tenía ningún Sharpie, tenía yo. ¿Ves? Y vamos a marcar dónde vamos a hacer nuestros hoyitos. Y ahora vamos a remover este panel nuevamente. Lo que voy a hacer ahora es con un center punch de esto. Una herramienta de esto, es un center punch. Yo lo conozco, no sé cómo se dice en español. Vamos a ponerlo aquí. Justo donde usted marcó. Métale un buen cantazo. Ahora vamos a proceder a hacer nuestro joyito. Ahora vamos a poner nuestro fender de nuevo, una vez más. Una de las cosas es de nuestra cabeza de las luces. Queda afuera, no sé cómo voy a hacer para esconderla. Al menos que la mete por acá adentro. Un momentito, gente. Una de las cosas que estoy haciendo es amarrando esta rabiza adentro, gente. Porque como que se me pasó. Así que déjame amarrar aquí con estos zip ties por aquí. Amarrarlo bien chévere. Yo después le quiero poner unas luces aquí. ¿Verdad? Todavía tengo las luces esas que le compré de Amazon, ustedes vieron el video, pero que esas luces no me conviene. Hay una de KMC, siempre lo confundo, de Casey, que alumbran tremendo. Estoy hablando de las road lights, yeah. Alumbran tremendo, pero valen $89 cada una. Esas son las que yo voy a poner a esta. Por aquí. Bueno, ya tenemos nuestro cable puesto, hice fuera de cámara. Lo amarré bien amarradito ahí. Vamos a ver esto bien aquí. Hay que acomodarlo bien acomodado. Siempre hay un tornillo que molesta, ¿verdad? Por eso uno no aprieta. Ahora sí puedo apretar. Ahora sí. Bueno, gente, y ahí lo tienen. Se ve perro. Perdónenme, pero estoy cansado. Pero se ve perro. Y hombre. Y ahora vamos a ir con el lado del pasajero. Una de las cosas es, gente, déjame enseñarte cómo yo lo subí. Le puse dos 4x4 de abajo,
porque obviamente la altura de allí no me deja subirlo. Lo subí con el gato, ¿ves? Lo subí ahí. Entonces, para tener un poquito de soporte, usé el high lift del Jeep. Nada. Ahora vamos a hacer este lado, vamos a sacar la goma. Aquí no te voy a explicar, aquí te lo voy a poner en pedacitos para que veas. Tapicita aquí puesta, gente. Una de las cosas que me pasó, y vi varios videos de cómo se instala esto, y lo vi una y otra vez, pero yo decidí este video, como dije, a no explicarle cómo hacerlo, porque pues si acaso hay un error, y ya lo cometí. Esta piecita aquí que tengo en las manos se supone que fuese acá adentro, ¿verdad? Acá adentro, perdóneme, aquí. Yo lo que hice fue que le hice un roto y le puse un river nut. Como quiera funciona, pero no era necesario hacerlo roto. Así que con esta piecita era lo más suficiente. Anyway, ya quedó sólida ahí, que eso es importante, pero nada. Para que sepan y no cometan este error que yo hice. Aquí la tengo, por gracias. Y ya marqué mis puntos. Ahora tengo que volver a sacar el inner fender y a hacer 1, 2, 3 agujeros. Así que vamos allá. Así quedó, gente, el lado del pasajero. Una de las cosas que les voy a decir, porque me dio mucho trabajito, es que no apriete nada. Hasta que usted acomode bien, no apriete nada. Este condenado me dio mucho trabajo. Este condenado. Pero quedó en la madre. Gente, muchas gracias por vernos en el día de hoy. Acuérdate que yo no estoy patrocinado por esta gente, por la marca Artec. Esto fue más patrocinado por mi esposa y por el bolsillo de ella. Así que, mamita, muchas gracias por el regalito que me diste. Nada, cualquier sugerencia lo puede poner en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí. Gente, y atrévase a hacer las cosas en su vehículo. Usted no tiene que ser mecánico para poder hacer estas cosas. Yo no soy mecánico. Ni sé nada de mecánica. Yo solamente me arriesgo a hacer las cosas. Si yo lo puedo hacer, usted lo puede hacer. Así, gente, sin más preámbulos.
arriba, para adelante y para el cielo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, corillo.